Hi, I'm Catherine Bertini. Each of us has to define for ourselves what's important for us. What world do we want to see for ourselves, for our children, for our nieces and nephews, for our grandchildren? And we work in our own way using our own talent in order to achieve those things. And as we do, we should take opportunities to lead, opportunities to improve, whether it is the organization that we work for or the community in which we live or the place of worship that we attend. Whatever is our passion, we need to reach out and reach up and say, I am here to help and I'm going to make a difference. Every one of us should be a catalyst for change. Scientists are important catalysts for change. Administrators are important catalysts for change. Every one of us can make a difference. And sometimes it's challenging, especially if there are very few women in a field. It's challenging for the women, but it's frankly challenging for the men because they don't have enough diversity if they don't have the minds and the thinking and the voices of women on their own teams. And reaching out to help young women scientists, to bring in more women, to have every laboratory be a diverse laboratory, diverse in terms of having women and men, diverse in having people of different nationalities, different backgrounds, because all of us think differently. And we're stronger if we put all those different thoughts together, if we don't all just direct ourselves to one mindset or one commanding mindset. So we can change, but we have to be open to change and we have to be supportive of many others to help promote and actually institute change. Please join our next seminar in the Catalysts of Change series on August 15th. Good day, good morning, good afternoon, good evening, everybody. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este tercer webinar de Catalistas del Cambio, Mujeres Líderes en la Ciencia. En ciencia estamos organizando estas reuniones a través de la serie de líderes mujeres porque queremos que haya más líderes en nuestra institución. Lanzamos recientemente la estrategia de CIMIT, y somos una organización que está comprometida para detener la gerencia o la administración que sea puramente desde una oficina. Queremos una organización que sea una organización que hace las cosas. Tenemos el componente de inclusión social, que también es parte de nuestro logo nuevo de CIMIT, donde van a encontrar un logo con muchos colores y cada color representa a una persona de manera individual. Lograr la meta de una mayor representación de género y balance en la ciencia implica proporcionar más oportunidades a las mujeres líderes, aprender de ellas, de sus lecciones, de sus decisiones, recomendaciones y sus historias. En esta serie destacamos a las mujeres que son líderes en todas las funciones. Veremos a muchas más desde del campo de diferentes estilos de liderazgo, porque el liderazgo puede adoptar diferentes modalidades. El día de hoy es un honor para mí y también me siento humilde al presentarles en el seminario del día de hoy a una de las personas a quienes admiro profundamente por lo que han hecho, especialmente también por lo que representan y por lo que son. Señoras y señores, es un honor presentarles a Catherine Bertini, una líder con muchos logros en la reforma internacional de alimentos y una defensora de las mujeres. Tiene una distinguida carrera mejorando la eficiencia y las operaciones de las organizaciones para servir a los pobres y a los hambrientos, tanto en Estados Unidos como en todo el mundo. Fue merecedora y galardonada con el Premio Mundial de Alimentación en 2003 por su labor en el Programa Mundial de Alimentación de Naciones Unidas, que dirigió durante 10 años y generó un impacto positivo masivo que sigue existiendo ahora, que ha salvado y cambiado las vidas de muchas, muchas mujeres y personas en todo el mundo. En el gobierno de Estados Unidos, instituyó las opciones de transferencia electrónica para los cupones de alimentación, creó programas para mujeres amamantando
trabajó en dietas saludables y en crear oportunidades de capacitación para los más pobres. Catherine, muchas gracias por honrarnos con tu presencia el día de hoy. Y gracias a todos quienes están conectados a través de Zoom y en los diferentes canales en los que estamos difundiendo en las redes sociales. Estoy seguro de que van a aprender mucho del liderazgo sobresaliente de Catherine. Catherine, tienes la palabra. Muchísimas gracias, director general. Muchas gracias, Bram Govert, por esta muy amable presentación. Le agradezco a usted y a usted como director general de CIMIT. Quiero agradecer a CIMIT por organizar este programa. Entiendo que es una serie de programas muy interesantes, muy desafiantes los que han tenido y espero que el de hoy también les resulte muy interesante. Con mucho gusto responderé sus preguntas más adelante. Permítanme iniciar. Las niñas pueden hacer cualquier cosa. Todas podemos hacerlo. Cualquier niña, quien haya sido niña, quien esté escuchándonos, puede hacer cualquier cosa. Les voy a hablar de mi propia historia. Sí. En mis tiempos, las mujeres usábamos falda cuando andábamos en bicicleta. Aquí me ven como siendo una niña joven en Syracuse, Nueva York. De esta manera nos asegurábamos de tener todo lo que necesitábamos, tener una buena educación todos los días. Y durante esa época, había carreras que se esperaba siguiéramos las mujeres, que fuéramos maestras, secretarias o enfermeras. Esas eran las principales carreras que se esperaba que siguiéramos. Pueden ver en esa imagen a la niña pequeñita, que es la tercera del lado de izquierda a derecha. Yo estoy de rodillas y es que me encanta la música. Dediqué mucho tiempo a la música. Iba yo a ser maestra de música. Incluso fui a la preparatoria a la que van los mejores alumnos de música y donde tocan en conciertos. Participé en un concierto de violín y tocando en un concierto en una orquesta tocando el clarinete. Me encantaba la música. He sido influenciada por muchas personas, como todos nosotros, estas personas que ven ustedes en la diapositiva. En ocasiones no se da uno cuenta de cómo alguien lo está influenciando. Y se da uno cuenta más adelante. Algo que influenció fue un libro que me regalaron sobre Elizabeth Blackwell, quien fue la primera doctora de Estados Unidos. Cuando leí sobre ella, en este libro escrito para niños como de 10 años, me di cuenta de que las mujeres podían hacer cualquier cosa, pero que ello implicaba trabajar mucho más arduamente. Mi padre me introdujo a libros clásicos, a filósofos, y alguien que me gustó mucho fue el filósofo británico Edmund Burke. Me cautivó después de haber leído sobre él. Él decía que todo lo que es necesario para que las fuerzas del mal ganen ese mundo es que las personas buenas no hagan nada. Eso me sorprendió mucho, me impactó mucho. Fui criada y me enseñaron la religión católica y eso me infundió y me inculcaron que había que ayudar a los demás. Me di cuenta de que había que hacer algo por los que menos tienen. Como dice Dios, cuando se hace algo por los que menos tienen, están haciendo algo por mí. Cuando íbamos a algún vecindario y veíamos a personas muy necesitadas y que buscaban maneras de sobrevivir, también se nos decía que teníamos que ayudarles. Y me vi trabajando, tratando de ayudar a las personas. Vi a mujeres que tenían muchos hijos sin trabajo, sin oportunidades y a quienes les faltaba la comida.
Tuve dos tías que fueron enfermeras, hicieron la carrera de enfermería y en esa época los 50 eran excepcionales. Una de ellas fue coronel de la Fuerza Aérea y realmente representaron modelos a seguir para mí. Y finalmente, mi padre, quien me impactó de muchas maneras. Algo que les puedo decir es que hay que pensar quiénes los han influenciado y qué es lo que han aprendido ustedes de todas estas personas. En la adolescencia empecé a aprender sobre la política. Aquí en esta fotografía me ven saludando al gobernador de mi estado a los 16 años. Decidí que la política era un camino realmente interesante. Y vean ustedes cómo están vestidas las niñas en la parte de atrás. Me di cuenta de que quería yo dedicarme a la política, al gobierno, porque me di cuenta de que dentro del gobierno podía yo marcar una diferencia. Pensé que quería estar allí porque era un lugar creativo donde yo podía estar. Era un lugar en el que podía yo cambiar las cosas. Y si uno tiene buena gente dentro de su gobierno y está bien organizada, si hay personas a quienes les importen los demás, uno puede lograr que los sistemas funcionen mejor para los demás. Este es mi currículum. Entré a la política y después trabajé en asuntos públicos corporativos. Quería yo trabajar dentro del gobierno, estaba yo convencida de ello. Pero después de pasar 5 años en la política, era política de partidos o política dentro de grupos de mujeres. Yo participé con los partidos, pero creo que la política no era suficiente. Creo que el gobierno en ese momento ya no podía ofrecerme nada más. Pensé que la mejor manera de lograr lo que yo quería era que me contrataran en alguna corporación en el área de asuntos públicos, por lo que empecé a trabajar allí. Asuntos públicos representaba relaciones públicas, relaciones comunitarias, relaciones internacionales. Me dediqué 10 años a asuntos públicos corporativos. Aprendí sobre administración, sobre financiamientos, asuntos financieros, recursos humanos. Y entonces pensé que ya podía formar parte del gobierno. Fui a la Casa Blanca y alguien me dijo que yo era el tipo de persona a quien podrían contratar. Les dije que me gustaría trabajar en servicios sociales y en la prestación de servicios. Terminé dirigiendo el Programa Nacional de Bienestar, un programa principalmente para madres solteras que tenían hijos pequeños. Hicimos reformas dentro de ese programa y de allí pasé la siguiente administración a ser directora del programa de asistencia alimentaria a nivel nacional. Tenía yo antecedentes de trabajar en un programa de bienestar y esto era un requisito para ser directora del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria. Es un programa que incluía alimentos para mujeres, para niñas, desayunos, proporcionar refugio o un techo para los americanos nativos. Después, el gobierno de Estados Unidos me recomendó para ser directora del Programa Nacional Mundial de Alimentación, para hacer a nivel mundial lo que había hecho yo a nivel nacional, tratando de gestionar un proceso que permitiera mejorar el programa. Como directora general, cuando estuve en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, hicimos modificaciones en los cupones para alimentos, en el programa de alimentos, e hice algunos cambios en el Programa Mundial de Alimentación. No quiere decir que hayamos hecho todos los cambios. Mi predecesor había hecho muchos cambios, Jim. Durante 10 años, él logró que el Programa Mundial de Alimentación se divorciara organizacionalmente de otras instituciones para poder tomar sus propias decisiones. Este fue un paso muy importante y me permitió llegar en 1992 en un momento en que el mundo estaba cambiando y esto nos permitió modificar el Programa Mundial de Alimentación de manera espectacular para poder lograr los objetivos.
y a alguien se le otorgó el Premio Nobel de la Paz por estos logros. Después trabajé como administradora global de Naciones Unidas o directora general de Administración de Naciones Unidas. Después fui profesora de la Escuela de Posgrado y miembro del Consejo Corporativo y después asesora en políticas de seguridad alimentaria y siempre, siempre defensora de las mujeres y de las niñas. Algunas de las cosas que he aprendido y que quisiera compartir con ustedes el día de hoy. Una de ellas es que hay que encontrar oportunidades para demostrar en lo que uno tiene excelencia. Donde quiera que trabaje uno, tiene que demostrar que puede lograr la excelencia. Y hay diferentes maneras en que uno puede asegurarse de demostrar esto. Uno debe saber para qué es bueno. Cuando alguien dice que uno ha hecho un excelente trabajo, pues la gente se da cuenta de lo que uno puede hacer. Hay que trabajar en creando relaciones, haciendo networking. Esto es muy importante, relacionarse con los colegas. Cuando tuve mi primer trabajo de relaciones públicas, encontré que en uno de los congresos que un hombre le decía al otro, tengo un puesto de relaciones públicas y estoy pensando, no sé quién podría tener este trabajo. Creo que Catherine Bertini podría ser una buena candidata. Y yo dije, sí, me gustaría mucho ocupar ese puesto y funcionó. Otra recomendación es que hay que sorprender a las personas que las subestiman. Quizás uno los sepa quiénes son o quizás no. Alguien me dijo, no te preocupes si alguien te subestima, porque entonces es mucho más fácil sorprenderlos. Uno puede sorprender a las personas y de esta manera puede uno sorprenderlos con mayor frecuencia de lo que ellos pensarían y de esta manera puede uno destacar. Hay que vivir en el mundo en el que uno está, pero hay que trabajar para cambiar lo que hay que cambiar. Tiene uno que vivir en el mundo en el que está, pero hay que ver qué es lo que hay que cambiar y enseguida trabajar para hacer los cambios necesarios. Hay que determinar cuáles son las prioridades para el cambio y cuáles son los cambios críticos que hay que realizar. En el mundo corporativo, les digo que hay que entender cuál es la tolerancia que tiene uno para las estupideces y los disparates, y cuál es el nivel organizacional. ¿Qué quiero decirles con esto? Todos nosotros tenemos una cierta tolerancia respecto a las estupideces que puede uno manejar. Uno puede decir, voy a hacer este tipo de investigación y todo va a estar bien. Pero de repente nos dicen, además de esa investigación, tienes que asistir a esta reunión, tienes que hacer este trabajo administrativo. Son cosas que lo desvían a uno del enfoque principal de su trabajo, pero todo eso es parte de la burocracia. Es inevitable. Esto es algo que caracteriza a todas las burocracias del mundo y cada uno de nosotros tiene un nivel de tolerancia para ello. Hay quienes no tienen ninguna tolerancia de hacer estas otras cosas fuera de aquello que representa su trabajo central. Por ejemplo, los músicos, los fotógrafos, los artistas se dedican a su vocación, pero en ocasiones también tienen que realizar trabajos de tipo burocrático. Entonces necesitamos desarrollar tolerancia para ello. En ocasiones, una organización se deja llevar por la burocracia, que la burocracia se convierte en una gran carga. Entonces, hay que asegurarse de conocer el nivel de tolerancia que sea menor que el nivel de la organización donde trabajan. No, perdón, es al revés. Tienen que desarrollar un nivel de tolerancia que sea mayor que el nivel de burocracia de la organización donde están ustedes trabajando. Porque hay cosas que uno definitivamente no puede cambiar.
dejen el trabajo que tienen si los afecta físicamente. Esto es algo que ciertamente me ocurrió en uno de los trabajos que tuve. Uno llega a casa y se siente mal. Le duele el estómago, no puede dormir bien. Eso se debe a que el trabajo ya no es tolerable. Si no pueden cambiar lo que están haciendo, pues hay que dejar ese trabajo. Actúen con base a sus principios. Ustedes deben saber lo que es absolutamente crítico para ustedes y hay que trabajar de acuerdo con sus propios principios. Hay que escuchar a muchas otras personas, particularmente las personas con diferentes opiniones y diferentes experiencias de vida. No siempre tenemos la razón y no siempre tenemos toda la información. Si lo pensamos así, pues somos muy tontos. Necesitamos escuchar a otras personas, a las personas que realizan otros trabajos. Mi mensaje es que si ustedes están desarrollando algún cultivo, por ejemplo, de trigo, que va a ser el milagro del nuevo mundo por su capacidad de crecimiento, y lo están probando con las personas que lo van a utilizar, que lo van a cocinar. Bueno, tenemos muchas historias sobre estos cultivos maravillosos y muy buenos productos, pero cuando ya están listos y llegan a quienes los van a usar, pues resulta que nadie pensó si esas personas estaban dispuestas a utilizarlos o les gustaban. Hay que pensar en ello y hay que escuchar a las personas de diferentes perspectivas. El liderazgo de cualquier manera incluye escuchar y también dar un buen ejemplo. Y necesita uno avanzar. No puede uno simplemente sentarse en una oficina y ser líder. No. Tiene uno que liderar, pero tiene uno que dar una dirección estratégica a su organización para que las cosas puedan hacerse. Y hay que estar muy concentrados en lograr avanzar, en tratar de avanzar, porque si no, nunca van a lograr el objetivo. He aprendido que el valor no es únicamente algo que caracterice a los soldados, sino que los buenos líderes son valientes. Esto significa tomar decisiones personales difíciles. El valor significa hacer cosas que parecen imposibles. El valor significa ser lo suficientemente generoso para acercarse a las personas, a otras personas, tratando de lograr un cambio. El valor es importante. Yo creo que el liderazgo y el valor tienen que estar juntos. La diversidad garantiza resultados más robustos. No podemos sentarnos a la mesa con personas iguales a nosotros o contratar a personas que son iguales a nosotras. Nosotros, no. Hay que buscar la diversidad. Muchas veces en algunas organizaciones hay principalmente hombres, varones, quienes contratan a personas con quienes se sienten más cómodos que son varones, pero necesitan contratar a más mujeres. Nos preguntamos cómo podemos hacer que una organización sea realmente diversa. Seguramente a ustedes les ha ocurrido que son la única mujer sentada alrededor de una mesa. Y siempre que hay mujeres en una mesa, pueden estar seguros de que esa mesa va a ser más fuerte, más productiva. Sí, y siempre va a haber mayor fortaleza cuando se tienen voces diversas, personas con diversos perspectivas y antecedentes. Esto significa tener a personas que tienen opiniones diferentes. Creo que ese es un problema que tenemos en Estados Unidos. La diversidad es también la diversidad de opiniones. Hay que estar abiertos a las diferentes opiniones. Algo más que he aprendido es que cada uno de nosotros trabaja de manera diferente. Hay personas sumamente activas que se ponen a trabajar de inmediato y hay otras personas a quienes les lleva tiempo digerir, procesar las cosas para empezar a trabajar. Y tenemos que
respetar la manera de trabajar de cada quien. De esta manera es como destacan las mujeres en el liderazgo. Los buenos líderes no reinventan el hilo negro, no inventan el hilo negro. No, tienen que apreciar, valorar lo que ya se hizo, saber lo que ya se hizo y saber qué es lo que hay que hacer. Algo que es algo que hemos sabido durante mucho tiempo, pero sigue siendo válido, es que hay que vestirse como para el siguiente trabajo que va uno a tener. Hay personas que no se dan cuenta de ello. Si piensan en alguien que tiene un puesto un poco más arriba que uno tiene, bueno, uno piensa, ¿cuál es el aspecto que tiene esa persona? ¿Cómo se comporta esa persona? ¿Ese puesto que tiene hace que se comporte de manera diferente? Bueno, hay que tratar de comportarse de esa manera. No es que uno busque un nuevo trabajo, pero, por ejemplo, hay que ponerse en ocasiones un saco para estar vestido de manera acorde con el puesto que uno tiene o con el siguiente puesto que quiere uno tener. Y siempre, siempre hay que hacer lo correcto, aunque sea difícil. Si termina siendo una decisión que quizás se hubiera tomado de manera diferente, está bien, no importa, porque uno sabe que hizo lo correcto. Es importante que al ver lo que uno ha hecho, siempre diga, es lo correcto, hice lo correcto. Escribí este trabajo sobre liderando el cambio en las organizaciones de Naciones Unidas. Lo pueden consultar en mi sitio web. Es un libro que seguimos consultando. Está escrito para líderes de Naciones Unidas y creo que contiene cosas pertinentes. Finalmente, quiero regresar a las carreras esperadas para las mujeres. Yo fui profesora, soy profesora emérita. También di clases en la Administración Pública y Asuntos Internacionales en la Universidad de Michigan y en la Universidad de Syracuse. Fui secretaria asistente del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y en el área de servicios de alimentos y para el consumidor. Y fui subsecretaria general de Naciones Unidas. Quizás el logro más emocionante y que más me emociona compartirles con ustedes en CIMIT es que el doctor Borlaug me entregó el Premio Mundial de Alimentación en 2003. No únicamente ha sido un gran honor haber recibido el Premio Mundial de Alimentación, sino haberlo recibido de manos del profesor Norman Borlaug. A la izquierda del doctor Borlaug tenemos al secretario de Agricultura y al administrador del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Detrás del señor que está del lado derecho tenemos al gobernador y las otras dos personas son senadores de Estados Unidos, un senador republicano y un senador demócrata, George McGovern. Esta es una de mis fotografías favoritas y creo que resume algunas de las cosas de las que me siento orgullosa haber realizado. Muchas gracias. Muchas gracias, Catherine. Ha sido una presentación y una conversación muy rica. Y sí, hemos recibido muchas preguntas y esperamos tener el tiempo para poder responderlas. Hola a todas, soy Natalia Palacios, soy miembro del grupo de mujeres en la ciencia de CIMIT. Es un gran honor hablar con Catherine y aprender de ella. Y escucharon, tienes experiencia con una carrera que ha incluido diversas organizaciones internacionales. Las contribuciones de Catherine han sido instrumentales en el área de seguridad alimentaria, nutrición e igualdad de género. Ha trabajado en las funciones cruciales que desempeñan las mujeres en la alimentación, en las comunidades. Todas estas áreas están en armonía con la misión de CIMIT
y también están en armonía con mi pasión personal. Por lo tanto, me siento honrada y me siento humilde de poder hablar contigo el día de hoy, Catherine. Han pasado 20 años desde que recibiste el Premio Mundial de Alimentación, como vimos en la fotografía. Entre los muchos méritos, se te distinguió por el liderazgo transformativo en Programa Mundial de Alimentación y el impacto positivo sobre las mujeres. ¿Puedes compartirnos cuáles fueron los aspectos clave de este liderazgo transformativo y cuáles fueron las situaciones más desafiantes que encontraste a lo largo de esa jornada? Muchas gracias por esta pregunta. Hay un aspecto clave. Tuvimos que cambiar prácticamente todo el Programa Mundial de Alimentación porque el programa había sido como un comité. Tuvimos que crear un nuevo sistema, tuvimos que crear un nuevo presupuesto que fuera mucho mejor que el anterior, crear todo un sistema financiero. No teníamos directores generales de finanzas, tuvimos que nombrarlos. Tuvimos que contratar a más mujeres. Solamente teníamos 17% de mujeres profesionales. Cuando pregunté la razón de ello, los directores me dijeron que era porque el Programa Mundial de Alimentación era algo de hombres. Le dije, ¿cómo que es algo de hombres? Me dijo, bueno, pues tenemos que ver con aviones, con trenes, con helicópteros, con barcos. Y las mujeres no hacen esto. Entonces yo dije, no, vamos a encontrar a mujeres que sí puedan hacer esto y que hagan esto. Una de las primeras mujeres a quienes contraté fue la directora general de logística. Y no sé si alguno de ustedes aquí sepan en qué consiste este trabajo. Entonces, si era el trabajo logístico más complicado del Programa Mundial de Alimentación, y para el momento en que salí yo del programa, ya había 39% de mujeres. Y los de los directores, había 22 de ellos que eran mujeres cuando terminé yo mi mandato. Hubo muchas cosas que teníamos que hacer, pero una de las primeras cosas que decidimos hacer fue, bueno, antes de tratar de mejorar las cosas, hay que ver cuál es el propósito, cuál es la agenda estratégica. Estábamos distribuyendo alimentos y en última instancia dijimos, y créanlo o no, en ese momento solamente había otra agencia de Naciones Unidas que tenía una declaración de misión. Entonces, elaboramos nuestra misión, que era terminar con el hambre, y nos dimos cuenta de que había alimentos, que teníamos que distribuir alimentos, pero teníamos que asegurarnos de que la gente consumiera los alimentos correctos en el momento correcto. Dijimos, bueno, las mujeres están en el hogar, son quienes cocinan, las madres, las abuelas, las hijas. Pensamos que teníamos que encontrar la manera de aliarnos con las mujeres. Y esto se convirtió en una parte muy importante de nuestro trabajo. Y entonces, como ya se entendía mejor nuestra misión, nos dimos cuenta de que teníamos que escuchar a quienes cocinaban los alimentos en los hogares. Claro, cometimos errores al principio. Son algunas de las cosas que tuvimos que hacer. Tuvimos que encontrar la manera, encontrar el camino para lograr hacerlo. Excelente, Catherine, muchas gracias. Es sorprendente cómo en ocasiones estamos tan desconectados. Hablamos de nutrición, pero se nos olvida la parte intermedia del procesamiento y preparación de los alimentos. Y es aquí las mujeres juegan un papel muy importante. Catherine, tú estableciste la Fundación de Educación Catherine Bertini. Me imagino que hay múltiples historias de orgullo a partir de esa fundación. Compártenos un relato que nos digan, que explique por qué estás en este mundo,
¿Cuál es tu legado al mundo y por qué piensan que las mujeres o las personas que asisten a este seminario que tú diriges pueden amplificar esta labor tan noble y tan impactante? Gracias, es una pregunta muy amplia. En alguna ocasión, cuando era directora del Programa Mundial de Alimentos, estaba yo en mi casa y dije, bueno, la respuesta al problema a los problemas del mundo es la educación de las niñas. Bueno, estaba yo pensando en, no creo que podamos resolver todos los problemas del desarrollo del mundo a través de ello, pero cuando se educa a las niñas, hay muchos más indicadores positivos dentro de la sociedad. En términos generales, los países que tienen más mujeres educadas logran más los objetivos de desarrollo del milenio. Y las comunidades y las familias pueden estar mejor cuando las niñas y las mujeres están educadas y pueden tener un mejor trabajo. Esto va más allá de un empleo, de un trabajo. Imagínense las agricultoras, y hay muchas agricultoras en todo el mundo. Si no saben leer, no pueden ver lo que dice el paquete de las semillas, no pueden encontrar los surcos que acaban de plantar, de sembrar. Entonces, se ha hecho investigación muy importante, muy interesante acerca de la educación de las mujeres y la nutrición. Por eso sabemos que las mujeres educadas son mucho más productivas. Las mujeres educadas tienen bebés mucho más saludables, saben qué hacer durante el embarazo, saben cuáles son las necesidades de los bebés, bajan las tasas de mortalidad infantil. Las mujeres educadas saben que tienen que mandar a sus hijos a la escuela. Hay muchas ventajas de contar con niñas y mujeres educadas. Por eso creé este fideicomiso Catherine Bertini para la educación de las niñas. Recuerdo cuando en Nigeria hubo una invasión y hubo secuestro de las niñas. Cuando se les liberó, fueron a diferentes escuelas y nosotros mandamos financiamiento a las diferentes escuelas para apoyar a las mujeres que habían tenido esta terrible experiencia. Fundamos una escuela en Guatemala, financiamos una escuela en Guatemala para niñas y les enseñamos un oficio para que pudieran aprender diferentes cosas dentro de estas escuelas y después pudieran tener mejores empleos en el futuro. Apoyamos a una escuela en Yemen de beneficencia. En algunas de estas escuelas había muchas carencias y por ello había necesidad de apoyar estas escuelas. En alguna ocasión, apoyamos otra escuela que era exclusivamente para niñas también. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer todos nosotros? Podemos acercarnos a las niñas que están en nuestra propia comunidad. Y he dado en alguna ocasión di un discurso a niñas de secundaria y les hablé de pueden ustedes ir con niñas, hablarles de su trabajo en CIMIT, de las funciones que llevan a cabo, de en qué consiste su trabajo y cuáles son sus objetivos y cuáles son las oportunidades que tenemos. Creo que esta es una cosa que se puede hacer. En África hay un programa que se llama Mujeres Africanas Involucradas en Investigación y Desarrollo, algo por el estilo. Es un programa que apoya a las mujeres para que hagan un doctorado en agricultura en África, pero para tener este apoyo tienen que estar de acuerdo en ser mentoras de otras niñas. Una vez que han logrado ellas su doctorado, tienen que estar de acuerdo en ser mentoras de otras mujeres que están, por ejemplo, haciendo la licenciatura.
Es importante encontrar a niñas que estén dispuestas a ser mentoras prácticamente de cualquier edad. Muchas gracias, Catherine. Son historias realmente inspiradoras y nos muestras cuáles son las oportunidades para todos nosotros para dejar un legado en el mundo. Cuando dedicamos tiempo a la educación y a la educación de las mujeres, realmente estamos contribuyendo al desarrollo y al florecimiento del mundo. Esto es increíble. Se dice que aprendemos mucho de nuestros errores o de los momentos amargos. ¿Puedes compartir con nosotros algún error que realmente haya representado una oportunidad para aprender una lección de vida? Bueno, he cometido muchos errores. Estoy pensando en qué me ha dejado una lección de vida. He tenido una carrera de la cual me siento muy afortunada. No sé si fue un error, pero algo que me faltó fue no haber ido a la escuela o no haber estudiado un doctorado. Supongo que entre nuestra audiencia hay personas que tienen un doctorado. Tienen un doctorado porque están interesados en la ciencia de su área de trabajo y creo que esto es necesario en muchos aspectos diferentes, pero también en el mundo de los administradores de alto nivel. Si yo hubiera querido hacer algo más, por ejemplo, ser presidente de alguna universidad o de alguna fundación, hubiera sido muy bueno haber tenido un doctorado. No sé si lo hubiera podido hacer porque creo que no tuve tiempo, pero yo les diría a las mujeres que están pensando en hacer una maestría o hacer un doctorado, incluso con el tiempo, si es algo que quieren hacer, traten de darse el tiempo para hacer tener este tipo de estudios. Les va a ayudar intelectualmente, pero también para su propio desarrollo profesional. Gracias. En la evolución de los patrones de liderazgo, hemos pasado de los modelos autoritarios y jerárquicos a otros estilos que enfatizan más el empoderamiento y la inclusión. Creo que es importante armonizar los principios de respeto y los principios de civilismo. ¿Cuáles enfoques nos sugieres para lograr este equilibrio efectivo entre el respeto y la rebelión? ¿Y la rebelión? Bueno, creo que debe haber mucho diálogo y retroalimentación. Creo que la rebelión es parte de la democracia. Por lo tanto, quiere uno ser rebelde. Para estar en la política, tiene uno que querer ser rebelde. Y ahí es donde puede uno asumir una posición y lograr animar a otras personas para que nos apoye. En ocasiones es importante rebelarse. En ocasiones no puede uno simplemente quedarse cruzado de brazo y decir, confío en que las autoridades van a hacer algo. Sino que hay que decir, creo que hay que tratar de cambiar las cosas. La burocracia en ocasiones necesita que haya rebeldes. En el libro de liderazgo que escribí, incluí dos gráficas que me dio alguien que creó una estrategia organizacional muy interesante. Esta persona afirma que las organizaciones, en la primera gráfica se ve como una curva en la que se sube y se baja. De un lado, la organización nace, empieza a crecer, se va desarrollando,
Y después de llegar a la cima, esa organización en ese momento ya está madura. La posición de este pensador es que la mayoría de las organizaciones, cuando alcanzan ese nivel de madurez, y claro, nadie nos dice en qué nivel estamos o que ya estamos en el nivel de maduración. Cuando llega uno a la parte más alta, es cuando la organización está madura. Si uno no es muy inteligente, pues es inevitable que la organización se mueva hacia abajo. Si uno no piensa lo suficiente sobre otras alternativas, si no se piensa sobre diferentes enfoques, pues inevitablemente esa organización empieza a declinar. Si uno no se da cuenta de ello, seguirá declinando, pero si uno se da cuenta, puede hacer algo para poder volver y seguir mejorando. Gracias, Catherine. Para finalizar esta entrevista, mencionaste tú la importancia de la autoconciencia y la importancia de sentirse feliz, de sentirse saludable cuando uno está trabajando. Hay un gran reconocimiento de la importancia del autocuidado para mantener el entusiasmo y la autoestima con el fin de lograr nuestros propósitos en la vida. ¿Cuáles enfoques, estrategias o recursos consideras que han sido más efectivos? Siempre he tratado de hacer amigos dentro del trabajo. Siempre he tratado de tener amigos también fuera del trabajo, amigos con quienes pueda yo comentar acerca de mi trabajo sin que ellos estén en el mismo trabajo. Establecer este tipo de relaciones es algo muy importante. El problema del equilibrio entre el trabajo y la vida personal es muy importante. Hay personas que se entierran, se dedican totalmente a su trabajo, no tienen descanso suficiente o un descanso intelectual suficiente para tener un desempeño mucho mejor en su trabajo. Y el equilibrio con la familia también es siempre algo muy, muy desafiante, es algo muy difícil. Es otro reto muy importante. Y es muy, muy importante y muy difícil. Gracias, Catherine. Isabel, tienes la palabra. Damos la palabra para preguntas. Muchas gracias, Catherine. Agradecemos esta presentación y estas aportaciones. Les agradecemos a Catherine Bertini y Natalia Palacios esta conversación tan interesante. Abrimos el micrófono para preguntas del público. Pueden ustedes levantar la mano, prender su cámara y abrir su micrófono si quieren hacer alguna pregunta, o nos pueden mandar sus preguntas y comentarios a través de la plataforma Slido. Pueden mandar su pregunta en el buzón de preguntas. Tenemos una primera pregunta que llega a través de Slido. ¿Cómo combates, cómo luchas por el cambio y tienes resistencia, pero al mismo tiempo respetas las diferentes opiniones y tratas de ser convincente? Es una muy buena pregunta. Es importante tener una muy buena justificación para lo que uno hace. Tiene uno que tener esa razón suficientemente poderosa. Es muy útil convencer a las personas de esta justificación de lo que se hace. Si se está de acuerdo en los objetivos, en la justificación de lo que está uno haciendo y en lo que quiere uno hacer, pues entonces se puede llegar, se puede alcanzar los objetivos. Es diferente si simplemente decimos queremos contratar a más mujeres. Bueno, alguien dirá, bueno, ¿a quién le importa? Pero nosotros lo que dijimos fue, nuestra misión es estar en contacto con las mujeres, tenemos que aliarnos con quienes cocinan los alimentos, necesitamos a más mujeres dentro de nuestro personal para que se puedan relacionar con las mujeres con las que queremos trabajar. De esta manera ya se entendió la razón por la que queríamos contratar a más mujeres.
Gracias. Tenemos otra pregunta a través de Slido. En CIMIT, todos estamos haciendo un gran esfuerzo para mejorar la inclusión. Estamos aprendiendo de los errores del pasado. ¿Qué recomendaciones nos puedes hacer? Creo que, en primer lugar, tenemos que entender qué significa la inclusión. Probablemente implica mucho diálogo, pero lo primero es tener un acuerdo y entender a qué significa la inclusión, si significa incluir hombres y mujeres, personas de diferentes países, personas de diferentes tendencias intelectuales, etcétera. Entonces, primero tenemos que entender qué significa la inclusión y después ver algunos ejemplos de cómo funciona muy bien la inclusión en algunas organizaciones. Creo que cuando está uno en una organización y diversa, tiene uno un mayor consenso para explicar no únicamente cómo trabajan los científicos, sino que se pueden encontrar puntos comunes. Esto puede ser difícil cuando hay más hombres que mujeres como parte de la plantilla o del personal. Con un diálogo, cuando puede uno y uno demuestra la diferencia y uno demuestra lo que puede ocurrir con una organización más diversa, pues se puede convencer a la gente de esta necesidad. Y creo que la organización tiene que hacer un esfuerzo especial para tratar de capacitar a mujeres. Hemos tenido científicos trabajando en el maíz, todos ellos varones, y a veces ellos piensan que si queremos ser diversos a la larga, ya nos vamos a deshacer de los hombres, pero no. Hay que empezar a contratar a mujeres, quizás como internos en diferentes niveles, y que se vea cómo se pueden ir integrando a la organización a los diferentes niveles. Gracias, Catherine. Y esta pregunta tiene que ver más bien con la inteligencia artificial que estamos viendo en este mundo que cambia rápidamente. ¿Cuál es su recomendación sobre la seguridad alimentaria y la misión de CIMIT? ¿Cómo podemos superar esto o adaptarnos a estas nuevas tecnologías? Creo que es importante entender la inteligencia artificial para entender la oportunidad que representa. No podemos esperar que las personas de las generaciones más antiguas o anteriores entiendan absolutamente todo lo relacionado con la inteligencia artificial. Quizás es demasiado tarde para ellos. Hay que contratar en las organizaciones a personas que entiendan la inteligencia artificial, las oportunidades y también que nos ayuden a protegernos contra los problemas que puede implicar. Por ejemplo, tener una buena estrategia de comunicaciones es algo que no hubiéramos podido lograr con el personal de mayor edad. Lo logramos gracias a los jóvenes que contratamos que lograron tener una buena estrategia de comunicación. Por ejemplo, con nuestras oficinas de Corea del Norte, donde era muy difícil contactarlos y comunicarnos. No hubiéramos podido hacerlo sin esta tecnología y con personas mucho más jóvenes, conocedoras de las nuevas tecnologías, que piensan, bueno, ¿cómo de que no podemos hacer eso? Sí podemos. Muchas gracias. Tenemos a Sara que quiere hacer una pregunta. ¿Puedes abrir tu cámara y tu micrófono, Sara, por favor? No puedo abrir mi cámara, pero sí mi micrófono, pero no se pierden de nada. Fue una muy bonita presentación y muy bonita conversación. Tengo una pregunta sobre el cambio de la cultura. ¿Cómo caminas por este camino tan tenso sobre tener una determinada cultura organizacional y la práctica? ¿Cómo se puede haber esta autocrítica? Hay una tensión que vemos entre
las personas que no han adoptado la cultura organizacional y que hay que cambiarlos. ¿Cómo resuelves este problema? Es una muy buena pregunta. La voy a responder más adelante, pero quiero decir algo más. Alguien me dijo que es importante el cambio cultural. En una organización, digamos que el 30% de las personas son entusiastas del cambio. Otra tercera parte del personal dicen, bueno, yo voy a seguir haciendo las cosas como siempre las he hecho. Y el resto, la otra tercera parte, son convencibles. Se les puede convencer de adoptar el cambio. Hay que pensar en las comunidades o la gente dentro de la comunidad a quien hay que motivar. Pero hay que ver que hay diferentes secciones o diferentes partes de una comunidad o de una organización. Hay personas que están convencidas y que también podrían ser muy útiles para tratar de resolver los problemas que vamos encontrando y que pueden aportar algo más significativo que los que simplemente son entusiastas del cambio. Las personas más difíciles son quienes se sienten desafiadas por los cambios y siempre o simplemente no quieren un cambio, quieren seguir haciendo las cosas como siempre. Ciertamente, y yo recomendaría dedicar un tiempo importante en esa población, con esas personas, hablando sobre lo que se está tratando de lograr, sobre los objetivos, y después lograr que haya un acuerdo, al menos en el objetivo que se quiere alcanzar. Pero debajo de esto, hay que tratar de señalar cuáles son los problemas y si los problemas se pueden abordar. No todos los problemas se pueden resolver. Sin embargo, puede haber algo en el mensaje o algo que tiene que ver con la carga de trabajo, con el presupuesto, que los pueda convencer del cambio. Y hay otro punto muy importante. Hay que saber si las personas valoran lo que se está haciendo, lo que se hizo y lo que está uno haciendo. Creo que esto también sirve mucho, que las personas valoren lo que se hace, pero es difícil. Muchas gracias, Catherine. Gracias por esta gran presentación y por una presentación muy entusiasmante. Quisiera darle la palabra a nuestro director general, Bram Govertz, que tome la palabra para clausurar la sesión. Muchas gracias, Catherine, por darte el tiempo de participar con nosotros. Ha sido una presentación inspiradora con comentarios que realmente nos provocan, nos hacen pensar. Nos has enseñado que necesitamos más diálogo, escucharnos unos a otros y estar conscientes de nuestros objetivos estratégicos, liderar con el ejemplo, liderar haciendo y escuchar, por ejemplo. Tengo algunas preguntas de algunos de ustedes que me preguntan, ¿por qué estamos llevando a cabo esta serie? Bueno, no simplemente a uno se le ocurre llevar a cabo estas series con oradores de este calibre. ¿Por qué estamos organizando esto? Bueno, porque hay muchas historias, muchas cosas de las que tenemos que aprender y que nos indican no tenemos que hacer las cosas solos. No. Quiero que ustedes escuchen, comenten y que mezclen lo que ustedes pueden aprender con las experiencias que estamos escuchando. Queremos tener una intervención dinámica. Tenemos una perspectiva hacia el 2100. Y en esta perspectiva necesitamos tener todos los colores, todas las ideas para lograr nuestra misión de innovación científica para un mundo con seguridad alimentaria. Dicho esto, les agradezco mucho que hayan participado en esta sesión de Catalizadores del Cambio y veamos quién será nuestra siguiente invitada.
Soy Lindy Webb-Mahelis Ibanda. Soy la presidente del Consejo del Sistema CGIAR. Soy agricultora en Zimbabue, soy madre de tres adultos y soy científica. Lo que más me entusiasma de mi trabajo es trabajar con agricultores y estar en mi granja. Simplemente plantando semillas, viéndolas crecer, recibiendo a las crías de mi ganado, de mis cabras, y estando al aire libre cuando está uno en contacto con la naturaleza. Pero lo más importante de todo, utilizando tecnologías modernas para poder mejorar la agricultura y asegurarnos de salvaguardar el medio ambiente. Eso es lo que me hace feliz. Para mí, el liderazgo consiste en servir al prójimo. No hay que desplegar un trabajo que uno mismo no pueda realizar. Las personas que realmente me inspiran son Grace Machel y mamá Mary Robinson, presidente de la Fundación Mary Robinson. Son personas sencillas, trabajadoras, que saben conectarse a todos los niveles, pero lo más importante es que le dan esto a otras mujeres. Les gusta mucho ser mentoras de niñas y de otras mujeres. Algunos de los principales obstáculos a los que me enfrento como mujer, como agricultora y como africana, son los prejuicios que se asocian con estas tres cosas. Las mujeres necesitan ayuda porque están en desventaja. Los agricultores son pobres, particularmente si vienen de África, y las madres deben pasar más tiempo en casa y no estar viajando por todo el mundo. Así que, como mujeres del futuro, asegúrense de demostrar que pueden esforzarse y sobresalir en todos los entornos. No se trata de lo uno o lo otro, sino de que podemos hacerlo independientemente de las circunstancias. Las mujeres son agentes naturales del cambio y todo lo que necesitan es un entorno favorable. Como mujeres, deberíamos pasar más tiempo con otras mujeres, asegurándonos de compartir nuestras historias, nuestros éxitos y nuestras luchas. La idea es convencernos mutuamente de que esto es posible y de que somos los mejores agentes del cambio. Así pues, documentemos las historias y transmitámoslas a otras mujeres. De esta manera, podemos alcanzar un mayor impacto y podemos superar el estereotipo de que no podemos. Participa en nuestro próximo seminario de la serie Catalizadoras del Cambio el próximo 29 de agosto.